Clock de Cor, a la cual él le ha llamado. En la parte 1 fue en todo dedicado a Navidad y fue con el Gingerbread. Ahora vamos a hacer con el diseño de macabro de Halloween. Y he hecho una casita spooky, una casa embrujada. Para que puedas ver los pasos, te invito a ver mi parte 1 para que puedas entender un poco mejor cómo hemos hecho esto. Cómo hemos llegado, mejor dicho, hasta aquí. Bien, entonces, como ya está cortado, como ya lo hemos visto en la parte 1, lo único que vamos a hacer ahora es pintarle la base. La base color blanco, un poquito de PBR y un poquito de agua. Con una brocha antigua que tengas en casa, lo pintamos y lo dejamos secar. Para que se seque más rápido, te recomiendo que uses una maquinita secadora. En todo caso, si no lo tienes, no te preocupes, puedes dejarlo secar al aire normal y está bien. Usas un plástico siempre para proteger tu mesa, además de que es muy fácil poder limpiarlo después del plástico y lo puedes reusar. Entonces yo rápidamente voy pintando todo lo que es la base al contorno y lo seco para poderle dar el tono, el color. Aquí, rápidamente lo voy haciendo y lo pinto todo alrededor. Cuando le he terminado de pintar la base, lo dejo secar y entonces pasamos al segundo paso, que es darle color. Bien, entonces ya después de que le hemos dado la base, estoy pasándole en las partes donde va a ser el color blanco, un blanco sin mezcla, espeso, totalmente espesito. Aquí en el centro voy a hacer las calaveras. Es Halloween y tiene que ser muy horroroso. Entonces, pongo aquí todo muy bien espesito, es decir, no lo paso al pincelada, lo dejo que sea espeso. Te lo voy a hacer mostrar, te lo voy a acercar un poquito para que lo puedas ver la espesura. Entonces, hacemos todo lo que es alrededor, donde van a ir los huesos unidos. Y lo dejamos secar para pasar al siguiente paso. Igualmente lo hago con el fantasmita. Lo hago muy espeso, así como hice con el gingerbread, ¿no? Que se le podía ver muy espesito la carita, los bracitos. Bien, no te preocupes si ensucias el plástico, porque con los pañitos húmedos te puedes limpiar para no manchar, y también puedes limpiar tu mesa. ¿Ves? Aquí, por ejemplo, en las manchitas, ¿ves cómo salen todos muy rápidas y no manchas tu mesa? Entonces ahora lo secamos. Yo uso la secadora y así podemos pasar al siguiente paso. Bien, entonces ahora que ya está seco, sí, aquí está Mr. Leone, siempre curioso, siempre viendo qué cosa hace uno, y de paso que quiere mucha cuddle, cocolina, muchas caricias. Lili, ay, chupitito. Bien, entonces, ahora que ya está seco, como puede
puedes ver la parte que le he hecho más que parezca 3D, está un poco sobresaltadas. Bien, entonces vamos a usar los colores tétricos, que es de Halloween. Color gris, negro. Ahora, para la casa, las ventanas la voy a hacer color amarillo. Vamos a iniciar con el color amarillo. Las ventanas. ¿Por qué amarillo? Porque es la luz, ¿no? Es como si estuviese la luz encendida en la casa de las brujas, de la casa spooky, la casa embrujada, como la quieras llamar, ¿no? Igualmente vamos a hacerlo de una forma que no sea muy, muy tirante. Vamos a hacerlo esponjoso igualmente. Hablo en italiano a Leone porque León solamente entiende italiano. Aquí ahora en Inglaterra, cuando escucha el inglés, muy poco. Bien, entonces te voy mostrando cómo va quedando la ventana en 3D, ¿ves? Aquí. Y seguimos dándole la otra ventana. Y así, después de pintar la ventana, pintamos la casa con los tonos tétricos. Ribeteamos al contorno de este fantasmita que está mirando por la ventana. Entonces, ya que he hecho las ventanas, se va a pintar lo que es la casa. Yo he decidido hacerlo color lila y las tumbas van a tener que ser color gris. Entonces, como sabes, siempre el tiempo en internet tiene que ser muy rápido. Estos son portapíldoras. Yo las uso para portacolores. Cuando me queda algún color, aquí lo dejo y lo guardo. Estas paredes sí tienen que ir bien, no esponjosas. Estas paredes tienen que ir de esta forma, el diseño, para que parezca viejo, ¿no? Antiguo. Aquí lo acerco para que lo puedas ver. Tiene que tener el toque antiguo, el toque viejo, ¿no? Y el techo será color negro. Viejo. Y bien, entonces terminamos así y lo pasamos después el color negro. No te preocupes porque después lo vamos a ribetear con color negro. Lo importante es que tome el color como si fuese una pared vieja. Yo lo voy a voltear aquí para poderlo pintar porque si no, no voy a poder dar el contorno. Aquí está. Y vamos a llegar hasta la tumba. Y así. Lo limpiamos rápidamente. Y entonces lo pintaré con el color gris.
para que lo puedas ver, que será la tumba. Igualmente tiene que ser de una forma antigua, vieja. Entonces vamos a hacerlo no bien pintada. Vamos a darle un tono así que parezca antiguo, viejo. De esta forma. Le damos una forma tétrica, vieja, ¿no? Ahí te lo acerco. Aquí lo puedes ver, ¿ves? Entonces, después de pintar así, color tétrico, las tumbas, vamos a pintar el techo. Vamos a pintar el techo de color negro. Y lo dejamos secar. Para poder pasar al siguiente paso. Bien, entonces que ya le he pintado en gris las tumbas, vamos a pintar el techo negro, pero la chimenea lo voy a hacer también de color gris. Vamos a hacer las rayas para que parezca viejo. Bien. Te lo voy a mostrar para que lo puedas ver. Ahora vamos a darle con el color negro el techito. Aquí lo vamos a hacer igualmente como si estuviese viejo. ¿Ves? Las rayas aquí. También voy a terminar aquí esta parte de acá. Bien, ahora entonces que ya está pintado el techo así, negro, macabro, vamos a poner las letras RIP. Pero antes tengo que hacer lo que es la división de las ventanas. Las pizcas de negro en la punta de la chimenea, después aquí para que parezca ladrillos viejos. Aquí está, puede ser. Letra RIP y la boquita del fantasmita. Los ojos los voy a marcar con el marcador. Gracias.
Y aquí vamos a hacer la cruz para las letras red. Lo dejamos secar y entonces para poder diseñarle lo que es lo tenebroso, esta parte de aquí que es la más baja, yo estaba pensando en hacerle en color azul, en azul. En color azul oscuro para darle la combinación de tono tenebroso. Vamos a humedecerlo y te muestro cómo es más o menos mi idea. La parte de aquí. Que le pienso hacer de color azul de esta manera. Muy tenebroso todo, como es el Halloween. Entonces voy pintando todo azul, toda esta parte de aquí, no el fantasma, ni tampoco en la parte de aquí del centro, porque son los huesos. Bien, entonces yo avanzo en pintar, lo seco y vamos al siguiente paso. Bien, con los glitters de colores le he dado un toque de brillo. Lo voy a acercar para que lo puedas ver. Creo que es así. Está el brillo en la casa, en la parte de abajo y en las tumbas. Bien, ahora para decorarlo. Yo ya tengo diseños que los he reciclado de otros trabajos. Entonces, he salvado lo que es un murciélago y calabazas. Y los decoraré así. Ahora, tengo otros fantasmitas, como este. Está todo hecho de foam y con los ojitos brillantes, míralo. Puedo ponerle aquí, atrás. O quizás aquí. O en la parte aquí, en la esquinita. Como que está saliendo, ¿no? Como que está volando. Un poco de imaginación. Bien, entonces voy a usar lo que es el tape 3D, que es el más adecuado para esto. Entonces, voy a cortarlo en cuadrados. Y lo pegamos rápidamente. De esta manera, no tapando mucho porque sabes que el reloj va a ir en esta parte. Ahora, si no quieres hacerlo de foamy como son estos, estos son hechos de totalmente de foamy. Y pintados con plumones y escarcha.
puedes usar otros. Centro o cartón pintado con acrílicos. Entonces lo vamos a poner de esta manera, como que está volando. Realmente muy monstruoso. Bien, ahora agarramos el reloj de pared y lo decoramos. Ahora voy a usar el tape doble, el doble tape, para poder ponerlo en los cuatro ángulos. No muy grueso porque sabes que es solamente de 1 centímetro, dependiendo de tu reloj. Ahora con la pinzita lo voy a sacar, la parte de encima, para que quede todo lo que es el tape adhesivo. El diseño está monstruosamente irreconocible. Voy a poner en su sitio para que quede libre la mesa y puedas ver totalmente el diseño. Mira qué monstruoso quedó. Así es como quedó el reloj. Brillante, monstruoso y bellísimo para que lo puedas poner en tu casa. Bueno, por el día de hoy entonces terminamos con la segunda parte de Halloween, el reloj de pared decorado y la parte 1 que es el Gingerbread for Christmas, por Navidad. Te invito a que te puedas suscribir a mi canal si es que aún no lo has hecho. Me dejes el comentario abajo, debajo de la casita de información, están todos los materiales. Y muchas gracias por verme, muchas gracias por estar aquí. Nos vemos a la próxima. ¡Chao!